Entonces da y exige. Y lo que damos, lo que da la lupa, me parece que es un espacio para la reflexión. Y exige que el espacio sea ocupado por eso, por la reflexión. Creo que la lupa siente que el único remedio para los males que nos aquejan, y esto va dirigido a aquellas personas que sienten que hay cosas que están mal, para los que piensan que las cosas están bien, la lupa no tiene lugar. Para los que pensamos que hay cosas que deben ser remediadas, creemos que la reflexión es la única vía posible. Pero siempre tenés la chance si reflexionás. No reflexionando, la chance de que las cosas salgan bien son cero. Así que lo único que nos puede redimir, pienso, o construir, no redimir, lo único que nos puede construir como buenas personas es la reflexión. El espacio se abre a través de actuaciones artísticas. Es decir, acudimos a lo artístico como una forma de reflexionar sobre lo estético. Bueno, tenemos un cineclub y tenemos un espacio de música que inevitablemente debe estar pensada como para empujar los límites. Entonces, es música que hacen los jóvenes. Jóvenes de por ahí de 60 años, pero jóvenes que piensan que el mundo no está terminado, que el mundo no es una estructura que hicieron los demás y en las cuales hay que acomodarse. Hay gente que piensa que sobre esas estructuras hay que caminar, hay que construir un mundo mejor, pero inevitablemente sobre estructuras que existen, digamos. La lupa no cree que de la nada surja algo valioso. Es decir, la lupa cree que la gente que hace las cosas bien es gente que trabaja para que esto suceda. Los genios que en la historia de nuestro universo han sido toda gente que construyó sobre lo que ya estaba hecho, pero construyó lo suyo con su mirada particular, a partir de su vida individual, con mucho laburo. Como no diría ningún griego, rompiéndose el culo por lo que quiere hacer. Le damos mucho valor al trabajo. Es decir, yo no creo que haya cosa valiosa que no haya sido conseguida a partir de mucho laburo. Al mismo tiempo, la lupa es apocalíptica. No, la lupa no cree que el mundo se va a ir al carajo. La lupa cree que el mundo está en el carajo, dada la constitución de los humanos que lo habitamos. Creo que nacemos con un componente muy, muy egoísta y que hay que trabajar mucho para salir de eso y convertirse en una persona altruista, ¿no? Alguien que piense que los demás existen y los demás pensados en términos de no otro,
sino un alguien igual que yo. Y bueno, todo eso hay que construirlo. Si dejamos que la cosa transcurra naturalmente, seguimos en el carajo. Hay que poner mucho laburo para que esto pueda cambiar. Y lo primero es darnos cuenta de que tenemos una constitución, los humanos, que naturalmente nos lleva hacia eso. Naturalmente somos egoístas, naturalmente le pegaríamos un palazo en la cabeza a la vecina y la violaríamos en el fondo del jardín. Eso es lo que nos sale naturalmente. A nadie le sale naturalmente el bien. El bien es una cosa que, insisto, cuesta trabajo. Hablé mucho, ¿no? Ciclo, este pasajero 1, en realidad antes se llamaba pasajero 0 y era un ciclo así como itinerante, lo fuimos llevando por distintos espacios, Capital, San Miguel en su momento, y siempre, digamos, con la idea de presentar otro tipo de expresiones, por llamarlo así, que por ahí no tenían tanto acceso a tocar o a difundir su música. Ese es un poco
principio del ciclo, y con la intención de que cada persona que participaba del ciclo sea su pasajero cero y haga su viaje con los que escucha, y también de alguna forma sea protagonista, digamos, de lo que sucede en el ciclo. Después, trasladado, digamos, a la lupa, siempre la intención era como buscar lugares interesantes, digamos, que la gente se sienta bien, que sea buen sonido, y en principio estaba pensado solamente tocaba uno por uno y cada tanto y algún invitado. Después abrimos un poco el juego, aunque San Miguel es un lugar musicalmente bastante conservador, hay cierta gente que tiene una sensibilidad interesante, que es la que nos interesa por ahí difundir. Y bueno, eso le fue dando una continuidad y, digamos, ya hace un tiempo que está como instalado. La idea es que la gente un poco se adueñe del espacio y también se sienta como protagonista del mismo, y no solamente que pague una entrada y nos vea a los músicos que tocamos, así como público y espectador y nada más, sino que también sea protagonista del espacio. Por eso el espacio también, digamos, otorga una cierta libertad que es más comprometida, digamos, de asumir y por lo que significa ser libre, digamos. Uno siempre reclama ser libre, después cuando tiene posibilidad de ser libre está como en problema. Bueno, acá la idea del espacio es que la gente lo ocupe y se mueva libremente, lo disfrute, la pase bien y, bueno, se haga cargo, digamos, de ese momento de libertad que tiene a su alcance. Los músicos en general se sorprenden por el lugar, en principio como una primera reacción, y después se sorprenden por el trato, se sorprenden por lo que ocurre, más allá de sus gustos musicales, se sorprenden, digamos, por la dinámica del lugar, cosa que es un poco el objetivo, y ocurre con músicos locales incluso, y con músicos que por ahí conocen por primera vez el lugar, que quieren volver a tocar y eso. Y el público también, un poco de a poco, digamos, se fue generando como un público que tiene una característica del lugar, que del cual, digamos, a mí estoy como orgulloso de eso, porque era un poco la intención. Obviamente que el lugar por ahí tiene un sentido comercial, pero no es el prioritario. No, como principal queremos que la gente la pase bien y bueno, que el lugar tenga continuidad y ver hasta dónde podemos llegar. Mi idea es, a veces la logro, a veces no, es mezclar todos los géneros que a mí me gustan. Todo el tipo de música que a mí me gusta. Y eso va del rock, el tango, fusión, música étnica, electrónica. Para mí la música es buena o es mala, o tiene un sentido o no tiene un sentido, ¿no? La división de los géneros es un tema para discutir, ¿no? El público también tiene como unas anteojeras que impuestas por los medios y por la difusión de los medios, que hace que a mí soy punk y escucho solamente punk, o hago música experimental, escucho experimental, o hago, no sé, folclore, escucho folclore. Entonces eso limita un poco, pero de a poco mi intención sería como mezclar todos esos tipos de música para no, digamos, dividirlos o catalogarlos en género. Interesante y digamos, que fluya y que la gente acepte eso. Es como mi idea oculta que ahora estoy revelando. Hoy estaba en un mal día porque comió alcachofas y le cayó mal. Esta idea de generar este ciclo, obviamente, se produce a partir del proyecto Uno por Uno, que siempre lo pensé no como un grupo de música, sino como algo multiarte donde se mezclen distintas formas de expresión. Y bueno, Uno por Uno también es como un motor del ciclo, aunque tocamos esporádicamente, digamos, el mismo, porque tampoco es la idea del yo, Uno por Uno tiene mucho que ver con esta historia del ciclo Uno por Uno. Les presento, es el amante de mi novia, por eso está oculto, para que no lo reconozcan, y es el que le provee las alcachofas, como dijo. En el mes de septiembre, como se hizo el año pasado, se va a hacer el segundo encuentro de música experimental y diseño sonoro en la Universidad General Sarmiento,
con músicos invitados, muy probable en la segunda, en la quincena de septiembre, 20 y pico de septiembre, después habrá difusión. La zona también, digamos, es más difícil encontrar, músicos que por ahí experimenten sonoramente con sus instrumentos y los intervengan y eso, pero bueno, es una puerta nueva que se abre y que de mi parte difundo. Garra, escuchate rock and roll, loco, está re piola, re colgado. Ustedes están viendo lo que es la parte de frente o la entrada del Centro Cultural Raíces. Les pido ahora que me sigan, ¿sí? Bueno, entramos. Llegamos a esta salita, es una salita humilde. Este es nuestro escenario, aquí se presentan las obras de teatro, aquí se realizan las peñas, aquí tocan las bandas de rock. Esta sala, nosotros decimos, la gente que anda en teatro decimos es una sala de teatro, no es la sala de teatro convencional. Todo lo que ven, cortinas, tachos, está hecho a pulmón, digamos, ¿no? con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Desde nuestro espacio nosotros tratamos de alguna manera de mantener todo esto con la actividad que desarrollamos. En algún momento nos gustaría, hoy hablábamos de los artistas de la comunidad que de pronto vienen a este lugar a mostrar sus trabajos, nos gustaría en algún momento poder brindar los talleres de forma gratuita. Nos gustaría también de alguna manera poder en algún momento refaccionar y reacondicionar el espacio. Bueno, para eso nosotros necesitamos por ahí alguna ayuda económica. Tratamos de mantener el espacio, lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, hay cosas que de pronto hay que ir dejándolas para más adelante. A ver, muchos nos preguntan, ¿qué tienen como proyecto o qué,
que han escrito. Y en realidad nunca nos pusimos a escribir un proyecto para el espacio. Simplemente sabíamos que teníamos que trabajar y mucho, lo hicimos. Y de alguna manera creo que eso nos fue dando pautas de lo que queríamos, pero a medida que íbamos haciendo. Hoy por hoy, digamos, el Centro Cultural es un espacio en lo que respecta a lo cultural en San Miguel, creo que un poquito reconocido, ¿no? Por las distintas actividades que realiza. Acá se realizó el ciclo Teatro por la Identidad el año 2002, el 2003 y el 2005. Se realizó el primer encuentro de teatro de jóvenes, el segundo encuentro de teatro de jóvenes y el tercer encuentro de teatro de jóvenes. Y lo que proyectamos hacia aquí adelante, no a mucho tiempo, para septiembre, es un encuentro de teatro que tenga que ver con toda la región. A nosotros nos encantaría que este espacio estuviera los días de semana inundados con alumnos que vengan a practicar violín, guitarra, bajo, dibujo y pintura. Bueno, todas las actividades que se desarrollan en nuestro espacio. Bueno, estoy acá con mi amigo. Esta escultura que ven acá la hizo otro amigo, un escultor de acá de San Miguel. Y yo, bueno, agradecerles la invitación de poder haber podido mostrar el espacio. Agradecido, esto no se hace todos los días. Y bueno, quería despedirme y dejarlos, ¿no? Dejarlos con. Pero no dejarlos abandonados. Dejarlos mirando territorio. Nos vemos.